Hello, hello, good evening. Can you hear me? Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Welcome. Thank you. Nice. Okay. Welcome to this new beginning, right? So, vamos a esperar quizás un par de minutitos, veo que siguen ingresando más participantes y vamos a organizarnos cómo vamos a estar trabajando. Bienvenidos, gracias por estar puntualmente en este programa. Vamos a iniciar puntuales, se van a dar cuenta que en este programa si algo tenemos es la puntualidad, tanto para el inicio como para la finalización de cada una de las sesiones. Bienvenidos nuevamente para los que acaban de ingresar. Buenas noches. Welcome. Good evening. And let's start. Okay, let's start. So, primero, antes que nada, todos los que se están conectando, vamos activando nuestra cámara, por favor. Ya vamos a hablar acerca de las la normativa que tenemos en el programa, pero sí quisiera ver que están conectados, quisiera que vayamos activando nuestra cámara. No se preocupe si usted está, como le digo, en su casa, me imagino, ¿verdad? Pero no se preocupe si está trabajando o está ahí un poco, como por decirle así, desordenado, no hay problema. A veces uno dice, ay, es que no quiero que me vean en la pared. No se preocupe, ¿verdad? No, no, el objetivo no es ver su casa, sino verlo a usted, conocerlos a ustedes. Bien, tengo 24 participants. Probably we are waiting for more. No sé si en el grupo de WhatsApp ya están todos incluidos, pero faltan porque según la lista pues son un poquito más, pero veo que algunos entran y salen, entonces me imagino que por ser el primer día algunos están teniendo tal vez alguna dificultad con la plataforma de Zoom, si es que no han trabajado con Zoom anteriormente, pero no se preocupe, después de esto usted va a ser experto en la plataforma de Zoom. Ok, ahora pues es el primer día, es un poco comprensible. Bien, sigo esperando la cámara de algunos de ustedes, por favor. Tengo por acá a Jocelyn Jasmine, Wendy de la O, Melvin, Rodrigo, Mirka Lisette, Kenia Jamilet, María Jimena, Lilian Díaz, Josué Danilo, no los veo aún. Thank you, Jocelyn, ahí por activar. Faltan, quiero conocerlos. Thank you, Kenia Jamilet, ahí está ya. Bien, creo que si todos me logran escuchar, vamos a hacer algo que necesito, por favor, todos pongan atención, porque es bien importante que todos tengamos nombre completo dentro de la plataforma. Ok, todos debemos de poner dos nombres y dos apellidos. No sé si ustedes participaron en una charla informativa, una clase introductoria, donde se les explicaron algunas generalidades de este programa. Espero que sí, si no, pues acá vamos a hacer un pequeño resumen de eso que usted debe de saber. William, A12, no sé si tiene una duda, pregunta, tiene levantada la manita. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, William. Ah, o sea, sí me escuchan, entonces. Sí, ya vamos a validar eso, ¿ok? En este momento, fíjense bien lo que vamos a hacer. Gracias por sus cámaras y sigo esperando la cámara de los que aún no la han activado. No se preocupe, son las 8 de la noche, ya está ahora ya. Por más ya el pelo ya uno ya lo tiene todo desmelechado, no se preocupe, aquí no importa si usted tiene sueño, tiene el pelo ya desmelechado, no es el objetivo ver que, cómo está, sino más bien ver que está conectado, que está interesado en el programa y
Qué bueno, ok. Antes que nada, ya me voy a presentar oficialmente con ustedes, pero les doy la más cordial bienvenida, ok. Y los felicito definitivamente por esta decisión de inscribirse e iniciar y meterse a esto. La verdad que no es fácil, ¿verdad? Usted puede decir, hay una hora. Sí, pero esta hora yo podría estar cómodamente viendo la novela, ¿verdad? Esta hora yo podría estar cómodamente, no sé, viendo una película, algo, ¿verdad? Pero usted está haciendo un esfuerzo porque, bueno, todos se ven así como personas trabajadoras, ¿verdad? Los que estoy viendo en las cámaras acá, yo soy un poco curiosa. Veo que son personas que se ve que tienen obligaciones, trabajo, estudio, familia, hijos, deudas, eso no sé, ¿verdad? Pero, o sea, se ve pues, entonces el hecho de estar aquí no es porque usted no tenga nada que hacer y pues sí, que a mí me sobra el tiempo y pues sí. En deudas. Y vine aquí porque me mandaron o me obligaron, no veo a nadie amarrado, no veo a nadie amenazado ahí, te vas a la clase y punto, sino que veo gente feliz aquí en su cámara que viene libre y voluntariamente. Así es que lo felicito por la decisión, espero les guste esta nueva experiencia y hay que meterle un poquito, le vamos a meter un poquito el turbo porque hay que progresar en el idioma inglés. Ya vamos a ver, algunos tal vez pueden decir, mire, yo hace años estuve en un curso, pero ya ni me acuerdo ni de pollito chicken. No, mire, yo en la universidad, ahí el inglés uno que me han dado en la universidad es lo que yo sé. Alguien me va a decir, no, mire, yo en el bachillerato y ahí no enseñan nada. Entonces, no sé nada. Alguien me va a decir, no, mire, yo ya tengo un curso de inglés de esto y esto. Pueden haber diferentes casos, pero acá vamos a partir desde lo más básico, porque este es módulo 1, ¿verdad? Módulo 1, asegúrese que está en el módulo correcto, no va a ser usted de avanzado por aquí y se ha equivocado. Tiene que ser del básico 1, ¿ok? Ese es el módulo. Entonces, vamos a dar inicio, solamente que antes quisiera que todos nos aseguremos de que nuestro nombre esté escrito completo. No solo un nombre y un apellido, sino dos nombres, dos apellidos. Si usted tiene tres nombres, pues tres nombres. Si usted solo tiene un apellido, pues ni modo, un apellido. Tiene que estar su nombre tal cual aparece en el DUI. ¿Sabe usted? No tiene que salirse de la reunión. Usted se va, fíjense bien, pongan atención, en la parte de participantes, usted da un clic en esa opción, ustedes vean ahí en su pantalla, hay una opción donde dice participantes. Usted le da clic ahí y le van a aparecer los nombres de todos los compañeros que estamos acá, pero usted le va a dar clic al suyo, ¿ok? A su nombre, y ahí le va a aparecer una opción que dice cambiar nombre. Ahí va a aparecer usted como usted se ha puesto. Por ejemplo, William debe de hacer el cambio porque me le aparece A12 de William, y yo no creo que así se llame, ¿verdad? Entonces habría ahí, William, que borrar eso, poner su nombre, dos nombres, dos apellidos. También a Evel Tobar también habría que hacer el cambio. Ahí algunos ya lo están haciendo. ¡Qué eficientes! ¡Wow! That's a good. Ok, ya algunos aquí ya lo cambiaron. Me hace falta María Jiménez, Norma Callejas. Tengo por ahí Silvia Gómez, que están solamente con un nombrecito y un apellido. Entonces, esto usted lo tiene que hacer todos los días a partir de hoy. ¿Ok? No es posible que aquí diga Samsung Galaxy no sé qué, porque nadie se va a llamar así, ¿verdad? Tiene que estar su nombre completo. Usted todos los días al iniciar la clase, lo primero que usted va a verificar es que su nombre esté escrito completo. Y usted va a decir, ¿y bueno, y por qué? Sí, a mi hijo me gusta que me digan Marillita, no me gusta que me digan Chepita. Ah, pero el detalle es que esta conferencia, si usted se fija ahí en la esquinita de su pantalla, dice REC, means recording, means grabando. Entonces, esta sesión se está grabando. Por tal motivo, esta grabación es auditada.
por quién es auditada, por INSAFOR. Este programa, sí, lo tiene Inglés Corporativo, usted se ha incluido o se ha asociado con ellos, pero el financiamiento viene directamente de INSAFOR. INSAFOR, ellos el siguiente día, ellos revisan esta grabación. Quiero ver si fulanito se conectó. Este es como un compromiso que usted ha hecho de conectarse a estas sesiones. Es una hora y debemos de conectarnos siempre. Entonces, imagínense que aquí hayan dos José. No he visto bien los nombres, pero suponiendo hubieran dos José. Bueno, ¿cuál José se conectó? Sí, los dos se llaman José, entonces me entiende. Por eso es importante que su nombre esté siempre completo. Silvia Gómez, dígame. ¿Puede activar su micrófono, Silvia? Creo que no lo tiene que desactivar su micrófono. Ya, ahí está, ahí creo que sí. Silvia. Sí, ahora sí, ya se escucha. Dígame, Silvia, ¿tiene su mano levantada? Yo le dije ahí que... No sé, quizás la puse por okay. Equivocación. Ya se la bajé, okay. Es que vamos a conocer más adelante, yo les voy a dar como una breve reseña de lo que es Zoom, pero ahí en Zoom hay unas opciones donde dice levantar la mano virtualmente, obviamente. Entonces, cuando usted pone eso, a mí me aparece un mensaje, fulanito levantó la mano. Entonces, yo le doy la palabra porque me imagino es una duda, algún comentario. Silvia Gómez, asegúrese de agregar dos nombres y dos apellidos. Para los que van ingresando, vamos a la opción de participantes y ahí busca su nombre, le da clic a su nombre y hay una opción que dice renombrar. Y usted debe de escribir su nombre completo como aparece en el DUI. Dos nombres, dos apellidos. Vuelvo y repito, esto lo va a hacer usted todos los días, ¿ok? Bien, voy a apagar un momento acá y voy a pasar asistencia. Usted va a decir, híjole, aquí vamos a aprender que en este programa se pasa asistencia y se pasa la asistencia dos veces, al inicio de la clase, es decir, a las 8, y al final de la clase, es decir, a las 9. Entonces, usted tiene que acostumbrarse que siempre yo voy a mencionar su nombre, ¿ok? En este momento, en esta ocasión, por ser el primer día, yo voy a mencionar su nombre completo, es decir, sus dos nombres, sus dos apellidos, para que usted verifique que sí, usted está inscrito correctamente, no va a ser que le hayan cambiado el apellido acá y le hayan puesto otro que no es. Entonces, por esa razón, yo voy a leer el nombre completo, pero a partir de mañana yo solo doy un nombre rápido porque si no se nos va la hora solo en pasar la lista, ¿ok? Bien, me van contestando, por favor. Tienen que saber ustedes ahí en su pantalla, sea que usted esté conectado desde un teléfono móvil o desde una computadora, usted debe de ver cómo va a activar su micrófono. Tiene que asegurarse que su audio funcione. ¿Por qué? Porque aparte de responder la asistencia, usted va a participar en la clase, ¿ok? Aparte de que usted va a decirme, sí, aquí estoy, usted tiene que... participar en la clase. Usted tiene que hacer diferentes actividades dentro de la clase, ¿ok? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Espero que ya tengan por ahí el micrófono listo para poder activarlo, ¿ok? Bien, me van contestando cuando escuchen su nombre. Me dice present, presente, I'm here o aquí estoy. Como usted quiera, a modo que usted me dé señal de vida. César Alberto Torres Melara. César Alberto Torres Melara, ¿no está? Bien, Cristina Claribel Chavarría de Bonilla. Gracias. Then we have Dora Alicia González Cruz. Dora Alicia González Cruz, ¿no está? Giovanni Enrique Nolasco. Presente. Nice.
Evel Virginia Tobar Galeas. Present. Nice. Then we have Joel Eliezer Munguía Palacios. Presente. Nice. Then we have Jorge Orlando Martínez Torres. Jorge Orlando Martínez Torres no está. Jorge Ulises Ramírez Reyes. Jorge Ulises Ramírez Reyes no está. José Luis Quesada Mártir. I'm here. Nice, thank you, sir. Thank you. Let me see who's next. Jocelyn Jasmine Guevara Martinez. Jocelyn. Thank you. Nice, Jocelyn. Then we have Josué Danilo Pineda Castaneda. Josué Danilo Pineda Castaneda no está. My goodness. Kenia Jamilet Pérez Flores. I am here. Nice. Lilian Saraí Iglesias Díaz. Presente. Thank you. Then we have Lorena Stephanie Monge Sánchez. Presente. Nice. Lucía Guadalupe Cardona Martínez. Good evening. Present. Good evening. Thank you. Mayra Damaris Guevara de Pascual. Presente. Thank you. Very nice. Manuel Aristides Cardona Navarro. Manuel Aristides Cardona Navarro no está. María del Carmen Jiménez Orellana. Presente. Thank you, Mary. Melvin Rodrigo Cornejo Molina. Presente. Thank you, sir. Then we have Mirka Lisette Campos Orellana. Present. Thank you. Nelson Adam Cerón Medina. Nelson Adam. No está Nelson. Then we have Norma Elizabeth Callejas López. Norma Elizabeth no está. My goodness, yo creo que tal vez algunos no saben activar el audio. Salvador Antonio Moreno Cáceres. Present. Thank you, sir. Silvia Patricia García de Cardoza. Presente. Nice. Wendy Lisette Mengíbar de Sarceño. Presente. Presente. Nice. Wendy Stephanie de la O Benitas. Wendy Stephanie no está. Wilmer Omar Penado Gutiérrez. Presente. Okay, cool. Wilfredo Alexander Pérez Hernández. Present. Thank you, Wilfredo. Then we have William Leonidas Enriquez Cantón. Presente. Nice. Silvia Patricia, desactive su audio, por favor. Xiomara Carolina Valle, viuda de Ábrego. Xiomara Carolina no está. That's it. Bien. Regreso, permítanme acá la llamada. Tengo aquí en el chat. Para mí, en mi caso. No veo el nombre aquí. ¿Quién es? Josué Danilo. Deje verificar, Josué Danilo, su asistencia, por favor. Porque deben de contestar. Yo le comprendo ahí la situación, no se preocupe. Deje ver quién más me ha escrito por acá en el chat. Creo que solamente usted. Ok, nice. Ahí está la asistencia. Déjenme. Válido, ¿habrá de casualidad alguien que no haya mencionado o alguien que acaba de entrar y,
y no, no lo mencioné. No, a todos yo los he mencionado, ¿correcto? No me vaya a decir alguien, mire que yo no estaba allí en la lista, a mí no me mencionaron. Entonces, creería yo de que sí. Permítanme que este fondo virtual, no sé qué le pasó, que ella se murió. Bien, como les decía, creo que sí, a todos los he logrado mencionar. Bien, vamos a validar asistencia siempre, ok. Déjenme share the screen and let's start because the time is running so fast. So, voy a compartir pantalla acá rápidamente y me indican por favor si logran ver la pantalla. Sí. Excelente, gracias. Bien. Con la plataforma de Zoom, como les mencioné, usted se va a ir haciendo un experto, ¿ok? Probablemente ahora es el primer día, estamos nerviosos, ¿qué nos van a decir? ¿Quién nos va a acompañar? ¿Y cómo será la maestra? ¿Y que si es enojada? ¿Y que si no es enojada? Entonces, es normal, a veces el primer día uno está nervioso para cualquier cosa. Pero tranquilo, ¿ok? Tranquilo y agradezco a los que mantienen su cámara, eso ya lo vamos a mencionar, ya le dije, no es que yo quiero ver qué está haciendo, sino que es uno de los requisitos, ¿verdad?, que nos pide INSAFOR que el participante ingrese a cada una de estas sesiones de manera presencial, aunque es virtual, pero usted tiene que estar ahí, no me va a poner la foto, sí, mire, aquí estoy, ¿verdad? No, tiene que estar usted ahí con su nombre completo dentro de la plataforma y participar, porque esta es como una sesión de refuerzo de lo que usted va a estar realizando en la plataforma, ¿ok? Bien, as I told you, it's welcome to the program, right? This is the model number one. So, sorry ahí por la foto, ¿verdad? Pero no hay otra mejor, ahí es la realidad, lo que hay. Entonces, ahí, ¿verdad? No se preocupe, pero les presento pues como una formalidad un poco de mí. Ahí usted puede mirar parte de la experiencia, ¿verdad? Ya con este programa de inglés corporativo ya tengo varios años de trabajar con ellos y es un programa muy bonito. Como les dije al principio, yo los felicito, yo las felicito por la decisión de meterse a este programa. No cualquiera lo hace porque alguien puede decir, ah, sí, solo es una hora. But normally we don't have even an hour, right? So, aunque sea una hora, pero hay que hacer otras cosas que ya vamos a ir viendo. Entonces, como les digo, ahí un poquito de mí, de mi experiencia. Obviamente lo que se dice en el papel puede ser mucho o poco, pero ustedes me van a ir conociendo, ¿ok? De entrada le digo, el primer día, no tenga miedo, no tenga pena, no se preocupe. Virtualmente no se le puede pegar a nadie, mentira. No tenga miedo, ay, que la maestra me va a regañar. No, yo voy a tratar de hacer esta hora de su vida lo más amena posible, porque imagínense estar haciendo el esfuerzo con sueño, cansado, con hambre, tal vez alguno ni ha cenado, y venir a soportar a un maestro que lo esté molestando, ¿quién va a querer si eso es como un castigo? Sino que lo que yo quisiera es que usted venga contento, feliz, alegre y diga, ya es hora, me tengo que conectar porque vamos a aprender junto con los compañeros, ¿ok? So, entonces, es un poco de mí. Rápidamente, requerimientos, o sea, es decir, requisitos, no míos, ¿ok? No se vaya a decir, ay, es que la maestra dice, no son mis lineamientos ni mis requerimientos, son de parte de INSAFOR y de inglés corporativo. Y ahí está, mire, usted tiene que tener nombre completo al conectarse a la plataforma. No es que yo lo quiera molestar, es que es una regla que se debe de respetar y usted debe de colocar su nombre completo. Yo voy a estar viendo todos los días que su nombre esté completo, ¿ok? Y si alguien no lo tiene, yo le voy a decir, fulanito, arregle su nombre. Ya usted sabe cómo cambiarlo.
Luego dice, en el caso de oyentes, nosotros no tenemos, ¿ok? Ustedes todos en teoría van a estar activos dentro del módulo. Ahora, obviamente, algunos pueda que trabajen, algunos pueda que tengan una emergencia, una actividad, algo. Yo no le digo, mire, está prohibido apagar la cámara. No, recuerde que estamos en nuestra casa. A veces, de repente va entrando ahí alguien y pasa. Entonces, usted puede activar. Desactivar la cámara en el momento de que usted quiere evitar que vamos a ver algo, pues, porque ya me ha pasado que hemos visto gente en el baño. Entonces, cosas como esas, ¿verdad? Usted puede poner, apagar su cámara ahí mismo en la parte de la pantalla. Usted tiene la camarita, la oculta. Pero yo les pido de manera especial, yo se los pido a todos los que están en esta reunión, que en la manera de lo posible usted ubique un espacio en su casa. Por favor, no se me vaya a ubicar en medio de la sala, enfrente de la televisión, porque en algún momento usted va a tener que responder a una pregunta, a alguna actividad, leer algo, decir algo. Y si usted está ahí en medio de la sala, imagínese, ahí vamos a oír la novela cuando usted encienda su micrófono. También no le digo ubíquese a la par del equipo de sonido, cuando usted encienda su micrófono, hasta nos van a reventar los oídos a nosotros de la música. Entonces usted tiene que buscar un espacio adecuado donde usted esté cómodo, no tan cómodo, ¿verdad? Ah, es que mire, yo como usted dijo, cómodo aquí en la cama estoy, dormido. No, tanto así no. Cómodo, pero no tampoco al extremo, ¿ok? Usted tiene que buscar una mesa, una silla, qué sé yo, donde usted se pueda concentrar. Porque déjeme decirle que usted se ha comprometido como estudiante, y ser estudiante no es fácil. Ser estudiante hay que demostrar que soy un estudiante. Entonces, busque un espacio en su hogar donde usted pueda tener un poco de privacidad. Yo no digo que no vamos a escuchar ningún ruido. Compañeros, a todos les digo, prepárese, porque en este tipo de sesiones a veces uno escucha de todo, ¿verdad? Ya les digo, ya llevo desde que la pandemia vino, pues empezamos así y hemos visto de todo un poco. Entonces, no se vaya a preocupar que de repente alguien enciende el micrófono y escuchamos ahí, ¿y quién se comió la tortilla que yo había dejado aquí? O sea, es normal, usted está en su casa. Yo tengo, por ejemplo, un niño que de repente aquí pega unos grandes gritos. Entonces, es normal. Yo no estoy en una oficina, estoy en mi casa. Y creo yo que la gran mayoría de ustedes igual están con familia, con niños. O sea, es normal. Pero en la medida de lo posible, usted dice acá, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo no digo que no va a haber ni el ruido de una mosca, pero en la manera que podamos, tratemos de mantener el micrófono en silencio si yo no estoy hablando, y obviamente cuando me toque hablar, encenderlo, pero evitar estar con un ruido que va a interrumpir tal vez la actividad. Y cámara encendida durante toda la sesión. Ya lo dije, no es que yo lo quiera estar viendo, sino que es un requerimiento de parte de INSAFOR. No sé si hasta este momento habrá alguna duda, alguna pregunta. Creería que no. Participación activa, ¿ok? Ya me van a conocer. A mí no me gusta tener, a mí me gusta tener participants, right? So participants that wants to participate. If we don't have participants, so we will have victims. And I guess that no one wants to be a victim, right? So las víctimas no queremos aquí. Queremos participantes que digan, yo quiero participar, yo quiero responder, yo quiero leer, yo quiero decir, yo quiero hacer, okay? So así que prepárese, aliste su cuadernito. Mire, en serio, se ha metido a esto. Yo no digo que vaya a comprar el mejor cuaderno. Busque ahí en su casa
o una libreta, algo donde usted pueda tener papel, lápiz, porque ya me han dicho, no es que como en la servilleta anoté lo que usted dijo ayer y la botaron la servilleta. No es que yo en la mano me anoté lo que usted preguntó. No, lleve, ponga la fecha, ponga basic number one, so, y va a llevar sus apuntes, ¿ok? Eso es bien importante. Me pareció que alguien levantó la mano, pero no sé. José Luis, I guess, no. Hola. No sé si usted levantó la mano. No, creo que... Diga. No, una pregunta quizás como para estar conscientes del proceso, saber si con el mismo link nos vamos a estar conectando siempre. Excelente. Y si también siempre o ya queda grabado en la plataforma los datos de uno. Muy buena pregunta, José Luis, y creo que puede ser la duda de muchos. El link para esta reunión de Zoom, guárdelo, atesórelo, porque va a ser el mismo siempre. Ahí se los he mandado al grupo de WhatsApp. No sé si todos ya están en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está, me indica, por favor, porque todos debemos de estar. De hecho, quizás voy a, pero ahorita estoy compartiendo pantalla, voy a compartirles luego el link por si alguien no está, pero yo creería que si están aquí es porque están en el grupo, porque ahí se compartió el enlace, aunque algunos se les envió también por correo. El link, José Luis, y para todos es el mismo. Vamos a estar en este grupo 4 semanas, ¿ok? El horario es de lunes a jueves, ¿ok? No vaya a venir el domingo a las 4 de la mañana porque no hay clase, ¿ok? El horario es de lunes a jueves de 8 a 9, ¿ok? Iniciamos ahora 26, estaríamos terminando la primera semana el 29, luego tenemos la siguiente semana, deje verificar, del 3 al 6, luego tenemos la tercera semana del 10 al 14 y estaríamos cerrando con la cuarta semana del 17 al 21. Quiere decir que el 21 estamos finalizando este módulo 1, ¿verdad? Vuelvo y repito, si a usted le habían dado, mire que es lo de lunes a sábado, no, las sesiones son de lunes a jueves de 8 a 9, ¿ok? Si en caso hubiese alguna modificación, se les hace saber con anticipación. Bien, continuemos porque el tiempo pasa súper rápido. Con respecto a la asistencia, no sé qué le han dicho, pero me imagino que le hicieron ver que uno de los requisitos del programa es tener por lo menos el 80%. Yo ahí he puesto 100, pero en realidad usted con el 80% de la conexión, usted prácticamente está, ¿cómo decirle? Pero no sé por qué me lo pone así. Quiero ver. No me veo. Como les decía, la conexión es prácticamente de un... permítanme que... Cuando desactivo la pantalla, la cámara, se desactiva esta cuestión y después no me hace que yo me vea. Lo vamos a dejar entonces ahorita sin ningún... sin ningún background, sorry. So, les decía, la conexión es de un 80%. Manuel Cardona, go ahead, please. Creo que está en mute. Manuel, no le escuchamos. Verifique ahí su micrófono, por favor, porque no. Ahora sí, creo que por ahí estaba el falso. Go ahead, Manuel. No, solamente quería decirle que no estuve a tiempo para cuando pasó lista, para que me tomara, por favor, en cuenta y no tener. Sí, con gusto, Manuel. Antes de que nos retiremos, vamos a validar una vez más la asistencia, no se preocupe. Bien, como les decía, la asistencia es bien importante. Acá le hicieron ver a usted que con un 80%, es decir, que usted debe de estar un 80% conectado en las 16 sesiones que se van a tener. Quiere decir que si usted falta una, ya no puede faltar a dos porque ya no va a llegar a ese 80%, ¿ok?
Luego, es la asistencia se va a pasar en dos ocasiones, al inicio y al final de la clase, es decir, a las 8 y a las 9. Y al momento de pasar la asistencia, usted debe de responder presente, ¿verdad? No es que, ah, yo me metí a la reunión, pero cuando pasaron asistencia, yo no dije que aquí estaba. Entonces, la idea es que usted responda, porque acuérdese que esta sesión está siendo grabada. Entonces, ahí queda grabado que fulanito contestó presente, ¿ok? Y con la cámara encendida. Yo normalmente me conecto en dos dispositivos y en uno estoy viendo lo que yo proyecto y en el otro los estoy viendo a ustedes. Entonces, quieras o no, cuando usted dice su nombre, yo veo, ah, miren, él es William. Yo lo veo mañana y voy a decir, ah, él es William. Pero si usted nunca pone la cámara, cuando yo vea el nombre Francisco Chepito y saber quién es, porque yo nunca le he visto el rostro, ¿verdad? Entonces, no es como tener uno la idea de quién es la persona. Permisos no disponibles, o sea, yo puedo entender, yo soy un ser humano, a mí me puede pasar una eventualidad que me impida conectarme, pero en este programa no hay permisos. Obviamente, si usted está enfermo, si usted tiene, imagínense, es que me sacaron todas las muelas y estoy así, ¿verdad? No puedo encender la cámara, pero probablemente sí puede conectarse nada más como oyente a escuchar la clase. O mire, me programaron reunión en mi trabajo a las 8 de la noche. Yo no le voy a decir, mire, renuncie. No, ¿verdad? Yo le voy a decir, mire, vaya a su reunión, pero trate de conectarse, aunque sea ahí, ¿verdad? Que esté conectado, aunque usted tal vez no esté al 100%, pero no hay permisos. ¿Ok? No hay permisos. ¿Por qué? Porque el requisito para usted pasar es tener el 80% en la plataforma, que ya les voy a mostrar la plataforma, y tener el 80% de asistencia. Acá soy solamente un facilitador para ustedes. Yo no le voy a hacer ninguna evaluación. Yo no le puedo dejar ninguna tarea. Ah, que no me trajo la tarea, reprobado. No. Acá yo no apruebo ni repruebo a nadie. Acá el participante de manera independiente hace su trabajo y va avanzando en el programa. Esa es la modalidad online, ¿ok? Así es que eso para que lo tomen en cuenta. Y no sé si ya se fijaron que en el grupo de WhatsApp tenemos personas de inglés corporativo con nosotros. Ellos están acá porque ellos son los que nos van a dar asistencia. Yo estoy acá para facilitar el programa, para resolver dudas, para poderles ayudar. Y desde ya les digo, perdonen que estoy hablando mucho en español, pero es solamente por hoy. Usted va a decir, bueno, y la clase que no es en inglés, it is in English, ¿ok? Solo que no quiero que usted me vaya a espantar y diga, uy, a saber qué está diciendo, ¿verdad? Y ya mañana no venga. No, yo quiero que usted aclaremos todos los puntos este día para que cuando iniciemos usted ya esté al tanto de cómo vamos a trabajar. Entonces, vuelvo y repito, en el grupo de WhatsApp hay personas que se han identificado como miembros del equipo administrativo de inglés corporativo. Si usted tiene una duda, un problema, mire que no tengo acceso a la plataforma, mire que me cambiaron mi horario, mire que yo tengo parcial, mire que yo estoy aquí ingresado en el hospital, lo que sea, directamente con ellos, ¿verdad? Usted les escribe a ellos para usted gestionar cómo se va a hacer en ese caso, porque obviamente es algo que tal vez le impida estar presente, pero de mi parte, como facilitadora, no estoy autorizada a darle permiso, ¿ok? Nadie puede decir, ah, no, que a mí la teacher me dio permiso de no venir. No, yo no puedo hacer esa excepción, ¿verdad? Tiene que ser directamente con inglés corporativo. Tareas y evaluaciones, ya lo dije, es necesario que usted cumpla con el 80% de sus evaluaciones y tareas. ¿Cuáles son sus evaluaciones y sus tareas? El trabajo de plataforma. Ya les voy a proyectar la plataforma y espero que todos ya tengan acceso. Si usted no ha intentado porque ha estado muy ocupado, no ha visto cuál es su usuario, cómo ingresar, le invito a que no pase de este día, nomás finalice la clase, usted intente ingresar, porque tiene que comprobarme o tiene que usted aclararme y decirme que sí tiene acceso a la plataforma. Eso es bien importante que usted lo haga desde hoy.
No me vaya a salir allá el día 21 de octubre. No, es que mire que yo no, nunca pude ingresar, ¿verdad? That's too late, ¿ok? That would be too late y yo ya no voy a poder hacer nada. Y estamos mencionando nuevamente acá que para que usted apruebe y pase el siguiente módulo, usted debe de tener un 80% como mínimo en la plataforma, ¿ok? Todas las tareas se encuentran en la plataforma. Yo no le puedo decir, mire, vaya a investigar allá la unión, tal cosa, no, ¿verdad? La tarea suya es trabajar en la plataforma y completar cada una de las actividades, ¿ok? En la plataforma ya la voy a proyectar, hay diferentes secciones. Y finalizo con esta parte, Zoom es la plataforma oficial para nosotros poder trabajar. Es decir que en esta plataforma, ok, vamos a vernos todos los días que tenemos clase, ok. No me vaya a buscar en otro lado. Este es el link, ok. El mismo para todas las sesiones y usted debe de ingresar a la plataforma de Zoom. ¿Qué más? Es importante. El botón de silencio, mute. Ya dijimos, yo no estoy hablando, yo no estoy participando. Voy a mantenerme en silencio para evitar el ruido del exterior. La cámara ya mencionamos que debe de estar encendida. Yo ya le dije, no importa cómo usted se encuentre, si está con, qué sé yo, en el patio, en donde sea, pero usted tiene que estar ahí presente indicando que usted está activo, lleno de vida en la clase, porque todavía veo ahí como cuatro personas que no tienen cámara, entonces yo lo que puedo decir, bueno, ¿y será que están escuchándome? ¿Será que viven? ¿Será que ya no viven? Yo no sé, entonces lo ideal es que usted mantenga su cámara encendida, si la puede apagar, imagínese que está malo del estómago y necesita ir al baño, no va a ir al baño con la cámara y todos ahí viendo, no, usted puede apagar la cámara en cualquier momento, hacer lo que tenga que hacer y luego volverla a encender, no hay ningún problema. Hay un chat, creo que ya todos lo vieron, algunos ya lo utilizaron. En ese chat podemos hacer cualquier consulta, cualquier pregunta durante la clase y igual estamos en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es para carácter educativo, ¿verdad? Evitemos enviar ahí, yo sé que los memes ahora en día son parte de, pero evitemos, ¿verdad? Y si manda un meme que sea en inglés, ¿ok? Que sea algo que nos edifique, que sea algo que nos ayude en nuestro quehacer educativo, ¿ok? Igual si yo les comparto alguna imagen o algo, ese es un canal que usted puede identificar mi número por cualquier cosa. Creo que les voy a anotar acá mi número. Quiero ver, 7220-4178. Ahí está mi número, identifíquenlo ustedes ahí en el grupo de WhatsApp para que lo tengan por cualquier cosa. Usted con mucho gusto me puede escribir y yo con mucho gusto le voy a responder. Ahora bien, si yo no le respondo en el instante, por favor no se preocupe, ¿verdad? Yo tengo otras obligaciones durante el día y a veces se me dificulta estar con mi teléfono así como que 24/7, pero si usted me escribe, soy fulanito del grupo 1 de tal hora, porque tengo otros grupos. Entonces, mire que yo soy su alumno de las clases, usted de esas clases de la noche, pero ¿cuál de todos los grupos, verdad? Entonces, usted tiene que identificarse para yo entender de qué grupo es usted y cómo yo le puedo ayudar, ¿verdad? Usted me puede escribir el día y la hora que usted quiera, pero le pido su comprensión si yo no le respondo instantáneamente. A veces, ¿verdad? Le dicen a uno, pero es que yo la veo conectada y no me contesta. Sí, pero a veces uno está haciendo alguna otra actividad laboral o como sea. Entonces usted me escribe y yo con todo el gusto yo le voy a responder en el momento que se pueda, ¿ok? Entonces ahí está mi número. Bien, no sé si habrá alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. ¿Estamos bien? So, sí, todo claro. Perfecto. So, vamos a ver, esta es la plataforma. Acá yo tengo otro grupo, pero este es el de nosotros, ¿ok? So, usted ingresa con el correo que Inglés Corporativo le dio
o que es su correo, me imagino, y la contraseña que le dieron, ¿ok? Entonces a usted le va a aparecer algo así. Estoy dentro de la plataforma, ¿ok? El link de la plataforma creo yo que ya todos lo tienen. Es la plataforma de inglés corporativo. Si no lo tienen, yo se los puedo compartir también acá en el chat. Igual se los puedo enviar al grupo de WhatsApp. Entonces, cuando usted ingrese a la plataforma, se va a ir usted al grupo principiante módulo 1. Ok, acá estamos, fíjese bien. Este módulo, esta es la plataforma, tal vez usted la vista la va a tener un poco distinta, ¿verdad? Esta es, digamos, del instructor, pero son detallitos lo que es diferente. Normalmente esto es lo que usted va a ver. Acá, miren, está el logo, aquí está, va a ser su nombre y acá usted está dentro ya de su curso, ¿ok? Acá usted va a ver, esta es como el dashboard, como la parte de los iconos, por decir así, opciones que usted tiene dentro de la plataforma. Course, that means que esta es la página principal, ¿ok? Donde yo estoy en este momento. Este curso, mire, está dividido en 5 secciones. Está dividido en 5 secciones. Section number 1, it's nice to meet you. Section number 2, what's this? Section number 3, where are you from? And the midterm exam. Este es un examen de mitad de curso. Then we have section number 4, whose gyms are those? And section number 5, that will be the last one, that will be what are you doing in the final exam, okay? Hay un examen final y hay un examen de mitad de curso. Entonces todo esto usted lo va a encontrar dentro de la plataforma, okay? Nice. Now we have progress. En esta parte de progreso, usted va a ver su progreso, es decir, que usted va a ver cuando usted llegue al 80%. Desde el día de ahora, usted va a empezar a trabajar y ahí la plataforma le va a decir, ah, tú llevas un 3% de progreso y su meta es 80 como mínimo. Ahora, si usted llega al 100, sería fabuloso, que es lo que yo espero. Fechas, esto no lo va a necesitar. Algo importante que está dentro de la plataforma es nuestro manual. Mire, Students Manual Participants Number 1, ¿ok? Yo le doy clic y acá está su manual. Este manual es importante que usted lo vea, que usted lo conozca, que usted lo descargue, de ser posible, no es obligación, pero yo le recomiendo que lo descargue, que lo tenga en su teléfono, en su computadora, que lo imprima si usted quiere, y si usted quiere imprimirlo porque ahí quiere ir respondiendo, hágalo. Este manual es para ustedes y usted va a firmar un comprobante de que se le ha dado acceso a este manual de manera virtual. Yo ya lo tengo descargado y ya vamos a iniciar con esto, ¿ok? Entonces, este manual es nuestra guía. Aquí está lo que nosotros vamos a ver en este módulo, ¿ok? En este programa de inglés corporativo se maneja la información que ya está dentro de la plataforma. Yo no puedo venir y decirle, mire, es que vamos a ocupar tal libro, que no sea este. Este es nuestro manual, esta es nuestra guía. Ok, so, no sé si hay alguna duda con respecto a esta parte del manual, con esto de la plataforma. Ya les indico cómo vamos a ir progresando. Ahorita solo estamos viendo como la imagen, lo que usted va a ver, ok. Pero lo que me gustaría saber es si ya todos tienen acceso. O si habrá alguien que, mire, yo he estado muy ocupado y fíjese que yo no he intentado. Pero lo que yo espero es que ya hayan hecho el ingreso y que tengan acceso. Si alguien no tiene acceso, por favor, me indica este día, más tardar mañana o en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Porque es importante que usted ingrese a la plataforma desde hoy, no mañana, ¿ok? Hoy, y empiece a trabajar hoy. ¿Por qué? Le explico brevemente. Acá regreso a la parte de course. Mire, le voy a resumir esto rapidito y por favor tomen nota, como les digo, tenga ahí su cuadernito donde va a ir haciendo sus apuntes, porque es importante que usted esté al tanto de todo, ¿ok?
Vamos a ver, acá tenemos el calendario. Fíjese bien. La sección número 1 y la sección número 2 se deben de trabajar en la semana 1. ¿Ok? Repito, sección 1 y sección 2 se debe de trabajar en la semana 1, es decir, de ahora al jueves usted tiene que tener completa la sección 1 y 2. En la semana 2 se va a trabajar la sección 3. ¿Ok? En la semana 3 se va a trabajar la sección 4. Y en la semana 4, que es la última, son 4 semanas, usted va a trabajar la sección 5. Cabe mencionar que la sección 3 lleva un examen. Quiere decir que usted va a hacer en la semana 2 la sección 3 y el examen. Y en la sección 5 está el examen final. Quiere decir que en la cuarta semana, aparte de hacer la sección 5, usted va a completar el examen final. De esto, si usted no se acuerda, no se preocupe, porque en el grupo de WhatsApp, ahí se va a estar acordando. Compañeros participantes, recuerden que la sección 1 y 2 debe de estar completo para el jueves antes de la medianoche, ¿ok? Siempre va a ser así, ¿ok? Entonces usted no espere a mañana para empezar a trabajar, hágalo hoy. ¿Cómo voy a empezar a trabajar? Le doy clic acá a la sección 1, le doy clic al topic, que es el tema, it's nice to meet you, y de esta forma es como yo voy a empezar. Acá está cargando y acá me va a tirar como la primera parte, el primer ejercicio de la plataforma. Aquí viene, mire, todo esto es como el menú. Mire, aquí está todas las actividades que hay dentro de la sección 1. Lesson objective, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. So, aquí empieza usted y le da next. Miren, acá están estos botoncitos. Usted le da next, que sería siguiente. Y ahí voy, ya voy con el 1.1. My name is Jennifer Miller. So aquí tenemos un video. Usted le da play y usted va a ser capaz de escuchar el video que está ahí ya pregrabado en la plataforma. En esta parte de discussion, usted puede agregar sus comentarios about the video, okay, sobre lo que usted ha visto en el video. Acá está también lo que el video dice, por si alguien no lo logra escuchar, acá lo dice, ¿ok? Entonces aquí usted, estos espacios de discussions son para que usted ponga algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, algo sobre lo que usted acaba de escuchar. Y así sucesivamente me voy, next, y ahora voy con el 1.2, lesson objective, luego le doy next, 1.3. Possessives, my, your, his, her. So, another video right here. Solo escucho, veo el video. Igual, continúo. Mire, acá voy siempre dando next. Y acá me va indicando los ejercicios que yo ya voy completando. Y cuando ya está completo, le va a poner este green checkmark. Si ven acá como un chequecito verde, right, que indica que it's done. Ok, y así sucesivamente usted va a ir completando todos los ejercicios de la plataforma. Vuelvo y repito, this week you have to complete the section number 1 and section number 2, ¿ok? Esas dos secciones son para esta semana antes de el jueves a la medianoche, ¿ok? So, ¿habrá alguna duda con respecto al trabajo de plataforma? Todo está bien. Excelente, William, thank you. So, no questions, estamos bien, está claro. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien me trató de ingresar y le da error? Mire, yo puse mi correo, mi contraseña y no pude entrar. Sí, sé que puedo entrar a la plataforma. Wilmer. Sí, fíjese que estoy tratando de entrar a la plataforma y puedo entrar, fíjese, me dice que es error, contraseña. Bye, hagamos algo. Siempre que haya este problema, porque eso va a pasar ahora por ser el primer día, por favor en el grupo de WhatsApp
Wilmer, usted va a poner soy Wilmer Omar Venado Gutiérrez del grupo principiante 1 de 8 a 9. Por favor, solicito ayuda con el ingreso a la plataforma. En el grupo de WhatsApp, inmediatamente o mañana en horas laborales, le van a contactar los administrativos de inglés corporativo para ayudarle, ¿ok? Pero por favor, ponga el mensaje en el grupo. Wilfredo Alexander, go ahead. Hola, Lick, buenas noches. Fíjense que yo no sé, yo estuve pendiente en la clase, pero no vi a dónde ingresó para poder proyectar la sesión del mensaje. Okay. No se preocupe, en este momento le voy a compartir los links, ok. So voy a compartir primero el link, let me see, del grupo de WhatsApp. Vi a alguien ahí que me dijo, mire, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Voy a colocar acá en el chat de esta reunión el link, ok. Ahí está, ese es el link for the WhatsApp group. Aquí lo estoy poniendo, ok. Ahí está, link for the WhatsApp. Por si alguien no está, tome ese link, agréguese desde ya en el grupo de WhatsApp. Ahora les voy a compartir el link de la plataforma de inglés corporativo. Ok, a este link es el de la plataforma de inglés corporativo. A ese link usted ingresa y le va a cargar la plataforma que yo acabo de proyectar. Obviamente usted va a ingresar con sus credenciales, su correo y su contraseña. ¿Qué más van a tener ustedes? Deje verificar por acá, les voy a compartir otro link antes de que se me acabe el tiempo de ver, lista de reproducción. Todos estos videos están siendo grabados. Si alguien por A o B motivo no se conectó o no estuvo pendiente de la clase por algo, usted puede ver el video, ¿ok? Usted puede ver la clase y darse cuenta de lo que se habló, de lo que se hizo, para que no diga, mire, yo no sé, no me di cuenta, no me enteré, no me dijeron. Todos estos videos, mañana a las 8 de la mañana, bueno, en mi caso, decimos a las 8, pero yo inmediatamente termino la clase, hago la descarga, la conversión, y antes de la medianoche usted ya puede ver este video en este link de producción. Es decir, que esa es nuestra playlist. Ahí en el canal de YouTube tenemos esta playlist que es solo para nosotros, ¿verdad? No vaya a ir a ver todos los videos de inglés corporativo, que son miles de videos al día. No, usted va a irse de una vez a ver los suyos, los de su grupo. Entonces, ahí está. María del Carmen, go ahead. Sí, con respecto a lo que aparece en la plataforma, hay una serie, muchos ejercicios, digamos, en cada sección. ¿Tenemos que irlo desarrollando individualmente, por decirlo de alguna manera, en el transcurso, o y para que a la hora de la clase los compartamos, dialoguemos con usted, o se desarrollarán directamente con usted en la clase? Gracias por la pregunta, María. Muy buena pregunta. La respuesta es, el trabajo de plataforma es individual, ¿verdad? Es individual y es de manera personalizada. Es decir, usted, María, puede ir mañana en el ejercicio 1.8, pero tal vez, no sé, Salvador puede ir ya en el 2.4. No hay problema. Usted sabe que para el jueves usted tiene que tener la sección 1 y 2 hecha. Que uno va más adelante y uno va más atrás, no hay problema. Ahora bien, yo sí voy a seguir el orden de las secciones, porque yo no me puedo ir a empezar con la sección 5 y no, yo llevo un orden. Entonces la idea es que usted haga el ejercicio de la plataforma y en esta sesión aclaremos dudas. En esta sesión, mire, yo eso del verbo to be, mire que yo no le hallo. Yo hice el ejercicio, pero yo estoy confundido. Por eso usted viene aquí, aquí lo aclaramos. Aquí yo le voy a presentar lo mismo que tenemos en el manual. Vamos a hacer actividades, vamos a hacer ejercicios donde ustedes van a participar. Entonces, sí, la plataforma es personal, pero cualquier duda, María, y para todos, usted para eso tiene esta sesión de una hora para poder
aclarar, para poder asesorarse, para usted poder tener una aclaración, alguna duda que usted tenga, ¿ok? Obviamente yo voy a ir desarrollando el contenido del manual y ahí vamos a ir viendo lo que usted está haciendo en la plataforma, ¿verdad? El manual está unido con la plataforma, no le van a poner en la plataforma algo que nada que ver con el manual, todo va relacionado. Aquí vamos a hablar del verbo to be, en la plataforma los ejercicios que usted va a hacer son del verbo to be, como un ejemplo. Bien, no sé si habrá alguna otra duda o pregunta. Ya el time is over, ¿ok? Como les digo, somos puntuales para iniciar como para finalizar. No porque yo los quiera abandonar, sino que seguimos con otra sesión. Entonces, vamos hora por hora atendiendo diferentes grupos. Entonces, por eso es importante que usted se conecte a tiempo y nos desconectemos a tiempo. Si es que denme un segundo nada más, les voy a robar uno o dos minutos de su tiempo porque ya los estoy desvelando ahorita, pero necesito validar la asistencia, ¿ok? Voy a mencionar, escúcheme bien, no se vaya a preocupar. Voy a mencionar a los que no tienen asistencia. Si usted al inicio me contestó, ya tiene, no lo voy a mencionar, pero algunas personas entraron después, no respondieron, entonces voy a mencionar a los que no tienen asistencia. Así que por favor me indican si está presente César Alberto Torres Melara. César Alberto no está. Dora Alicia González. Dora Alicia González. No está. Jorge Orlando Martínez. Jorge Orlando Martínez Torres. No está. Jorge Ulises Ramírez Reyes. Presente. Thank you, Jorge Ulises. Manuel Aristides Cardona. Presente. Thank you, sir. Then we have Nelson Adán. Cerón Medina. Nelson Adán. No está. Norma Elizabeth Callejas. Norma Elizabeth Callejas. No está. Wendy Stephanie de la O Benítez. Wendy Stephanie. No está. Xiomara Carolina Valle. Xiomara Carolina Valle. No está. Bien, recordemos nuevamente que usted debe de contestar, ¿verdad? Dejen ver acá en el chat, vi a alguien que me puso acá. Bueno, es importante la asistencia, como le digo, yo puedo ver obviamente aquí quién está conectado, pero si yo me pongo a ir viendo uno por uno, llegamos al año nuevo, entonces usted debe de responder, por eso es importante que tenga el micrófono, ¿ok? Si usted no sabe si su micrófono funciona, hay que hacer la prueba, ¿ok? Porque quiero ver Norma Elizabeth. Vaya, pónganme en el chat, por favor, todos los que tienen problemas con el micrófono para ponerles asistencia, ¿ok? So, ahí, por eso les digo, muchos, imagínense, es el primer día, tal vez están activando, pero no se oye. Habría que verificar que usted tenga un audífono que sí funcione, ¿ok? Para que el día de mañana no haya ningún problema. So, time is over, so I have to go. See you tomorrow, ¿ok? Nos vemos mañana, ¿ok? El mismo link, misma hora. Voy a quedarme por acá cambiando la asistencia de los que me están escribiendo en el chat, ¿ok? So, thank you, bye bye, see you tomorrow, ¿ok? Bye bye. Buenas noches. Good mañana. Good night, bye bye. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.